Aquí empieza el podcast español a 360 grados con Sara Castro, una profesora española en Italia. Episodio 60. Turismo de pantalla. Este verano, ¿dónde vas a viajar? ¿Te has planteado ir a España para visitar algún lugar que aparece en tu serie favorita? Que no te suene rara esta propuesta no serías la única persona que lo hace. Hay un segmento de turismo motivado por el deseo de los seguidores de películas y series de acudir a los lugares reales donde se han desarrollado sus escenas, aunque sean de pura ficción y reflejen espacios imaginarios. Como luego veremos, se ha denominado turismo de pantalla. En los años 70, España ya fue decorado natural de películas del oeste en el desierto de Almería, Spaghetti Western. Las producciones del séptimo arte se fijaban en nuestro país por ser más barato. En la actualidad, este fenómeno continúa. Puedes ver la Plaza de España de Sevilla en la Guerra de las Galaxias 2. Le Guerre Stellari. Y a los protagonistas de Juego de Tronos por El País Vasco, Andalucía y Extremadura. Woody Allen atrajo espectadores con su Vicky Cristina Barcelona y rodó otras dos películas en Oviedo y San Sebastián. La lista es larga. ¿A qué es debido? te preguntarás. Pues a que hay asociaciones y entes para unir turismo y marketing audiovisual. Existen incentivos fiscales para los rodajes internacionales para desarrollar todo este mercado. Las series contribuyen mucho a impulsar la marca España. Después del éxito mundial de la casa de papel, la casa de carta, Netflix realizó un estudio de mercado que mostraba el incremento del interés por España tras visualizar un contenido español, y con ello queriendo acercarse más a la cultura y al país. El año pasado, Netflix ha llegado a acuerdos con Tour España, un organismo dependiente del gobierno español, para aprovechar esta tendencia y promocionar nuestros distintos territorios a través de sus producciones. Esto que digo no es por hacer publicidad a Netflix, sino es evidenciar una realidad. Mis estudiantes me hablan cada semana de una nueva serie que han visto en esta plataforma. Es un verdadero boom. En los años noventa las series españolas se rodaban casi enteramente en estudios o, cuando se mostraban los exteriores, pertenecían solo a ciudades como Madrid o Barcelona, a excepción de la mítica verano azul que nos acercó a Nerja, en Málaga. En cambio, posteriormente, se han ido abandonando los interiores y se ha abierto a las amplias posibilidades de nuestra geografía. De éxitos nacionales, te hablo de el doctor Mateo, con el que viajamos a un pueblecito de Asturias, a Toledo en la que se avecina con la serie El pueblo a una aldea en Soria, recuerda el episodio 11 de este podcast. Y con Cuéntame a la Sierra Segoviana. Por supuesto que tienen sus propias rutas sobre los lugares emblemáticos. Si volvemos a esa gran plataforma internacional, puedes ver los abruptos acantilados de la isla de El Hierro en la serie homónima Hierro, las desérticas vistas de Sky Rojo en Lanzarote, el húmedo y gris Orense. En El desorden que dejas. Madrid en Valeria. Mallorca e Ibiza en la serie White Lines. Sin olvidar la señorial Cantabria del Gran Hotel o Almería y su mar de plástico. Eso sí, busca bien porque tu Netflix capta que estás en Italia. Y no te muestra todos los productos made in Spain que tienen. El número de visitantes que viajan a destinos cinematográficos ha aumentado significativamente en los últimos años por la combinación de viajes aéreos baratos y el auge del entretenimiento en el hogar. No estamos ante un fenómeno pasajero dado que hay un segmento sociológico cada vez más amplio que encuentra en el estilo de vida que han visto en la pantalla, los Kermo, la motivación de su viaje. He leído que el sector turístico tiene perspectivas optimistas después del impacto de la pandemia. El perfil del seriéfilo viajero tendría tres características muy particulares. La primera es que rejuvenece al viajero tradicional. En segundo lugar, tienen una mayor interacción en redes sociales. No es el turismo estático de playa y sol, sino uno inquieto que busca informarse sobre el entorno, que comparte la experiencia y eso tiene un efecto multiplicador. Y en tercer lugar, es un turismo alternativo al estacional veraniego, porque aprovecha también las temporadas bajas. ¿Y tú entras en esta tendencia? Bueno, que empiece el verano ya sin olvidar el español y tu podcast favorito. Ya sabes que no te acostarás sin saber, quizás sin sudar, un poquito más. Ven a visitarme en www.saracastro.net. Descárgate el ebook para que este verano sepas cómo mantener tu español a 360 grados, así como para entrar a formar parte de mi comunidad. Un saludo desde Sicilia, tierra de Camilleri, donde, por cierto, si te animas a hacer la ruta del comisario Montalbano, me avisas. Hasta luego.